Vamos con Basta de Cháchara. 092-90-90-90 es nuestro WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros y contarnos de qué parte del país nos están mirando. Pero ahora, como lo habíamos hablado, es momento de hablar de música y hablar del grupo Martes 13, quienes estarán presentando el próximo jueves 29 en Blues Bar, en este concierto a las 21 horas, que además están presentando su último álbum, que está recién salidito del horno, por así decirlo, y es por eso que recibimos a Rodrigo Galván. Bienvenido, Rodrigo, un gustazo. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, buenísimo a presentar ese disco. Eso, estábamos hablando de este su último trabajo, La Era del Fuego, que ya está así pronto para justamente presentar, como lo van a estar haciendo el próximo jueves. Sí, fue un disco que nació un poco accidentado porque tuvimos la pandemia de por medio. Claro. Y en un momento hasta corrió riesgo de no existir, porque dijimos, está, vamos a ir sacando los temas sueltos así de a poquito y ir viendo cómo funciona eso, cómo es recibido por la gente. Y bueno, pero también nos pareció súper interesante, viéndolo en retrospectiva, como eso era una fotografía de un momento nuestro y dijimos, está, es también una oportunidad de recopilarlo, de cerrar eso como una pieza y también de permitirnos pensar más para adelante sin ese peso de no tener el disco. Y Rodrigo, ¿cómo fue reencontrarse en los escenarios, volver como a tocar, ¿no? Que es, después de pandemia seguro hay movimiento. Sí, para nosotros fue un poco raro porque es eso, teníamos muy pocos toques encima antes de la pandemia. Y fue eso, fue un poco el conocer cómo nuestro vínculo con la gente, más que nada de eso, fue a partir de la virtualidad. Pero después cómo esas canciones son recibidas, cómo la gente las va tomando y cómo es eso, qué temas funcionan mejor que otros, en qué orden. Fue todo un aprender de nuevo. Claro. Un aprender de nuevo que sin duda alguno tiene sus frutos, porque ahora pueden presentar este último álbum y además con la gente. Sí, era una deuda que teníamos. Nosotros no queríamos cerrar el año sin hacer una presentación, aunque sea pequeña. Porque es eso, nos venía preguntando familiares, amigos, claro, algunos conocidos, a ver cuándo tocan, que los quiero ir a ver, que no sé qué. Y bueno, fue como buscamos una excusa rápido para hacerlo antes que termine el año. También va a tener sus presentaciones el año que viene y eso. Pero queríamos cerrarlo con eso. Y se va a estar cerrando. Recordemos entonces la invitación allí el próximo 29 de diciembre en Blues Bar a las 21 horas, que ahí tenemos la dirección. Canelones 760, para que nos puedan acompañar. La visión de mi compañera. De lejos, de cerca se nos complica, pero de lejos sí. Este martes, pero me imagino que como bien decías, Rodrigo, para el próximo año se viene también movidito. Sí, la idea es eso, seguir tocando. Ahora ya están las canciones que para nosotros tienen un montón de tiempo, pero la gente, muchas son nuevas. Claro. Entonces es eso, es el tema de empezar a defenderlas, ver cómo funcionan y eso, y hacernos un poco camino. ¿Por qué La Era del Fuego? Bueno, fue un poco eso muy que bien te hablaba. Pregunta incisiva. Fue más de una, sí, tajante. No, era una foto de un momento de la banda. Nosotros fue un poco eso como lo vimos. La idea era darle un poco una vuelta épica a eso. Fue la ilustración de la portada, también es como una cosa medio fantástica de una ciudad que es Montevideo, pero en llamas, como una cosa así. Y bueno, y ver eso, que el fuego era como esa vitalidad más juvenil, más como de jugar con la música, que era lo que teníamos antes de la pandemia. Después también volvimos, pero de otro modo, más como cerebral, a revisitar eso. Y nos pareció interesante como el hecho de celebrarlo así. Excelente. Y así se va a estar celebrando entonces La Era del Fuego, este nuevo álbum de Martes 13, que la invitación ya está más que hecha. Totalmente. Será entonces el próximo jueves 29 de diciembre, y si lo querían para cerrar el año, ahí. Porque justito en los últimos días del 2022 es que se está realizando. En los descuentos. En los descuentos. Con un pan dulce abajo del brazo. Ahí está, se puede ir perfectamente con el turrón y el pan dulce. Me gusta la invitación. A festejar entonces en Blues Bar. Rodrigo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación. Por favor, para nosotros es un placer. Nos vamos a la tanda porque de regreso de la misma ya nos estaremos despidiendo de este Basta de Cháchara. Ya cerramos, algunos mensajitos que seguro llegaron. Exacto, los leemos, ya volvemos.